Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body en Paint Shop. El enorme placer de tomar contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. La actualidad del mercado de repintado automotor con la palabra del presidente de UNMA. ¿El paño de chapa y pintura tiene el mismo costo que un paño de sacabollos? Nota especial explicativa. La tecnología para talleres fabricada en nuestro país. Industriales argentinos. Este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través del Garage TV. La visita de tu taller la vamos a dividir en dos partes, una como titular de Cóndor y otra como presidente de UNMA, nos vas a poner al tanto de algunas novedades que a corto plazo vamos a tener. En primer lugar, está iniciándose la temporada, ¿cómo está Cóndor? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está el mercado del repintado automotor? Buen día, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por venir. Y el mercado está como está el país. Los insumos, estamos muy caros en insumos, nunca estuvimos tan caros. Ya el paño de pintura, lo que era eventualmente que nos servía, el costo ahora se nos fue al demonio. Pero bueno, es una circunstancia del país que estamos atravesando, no en nuestro sector, sino yo creo que es en general. Aguantaremos hasta donde nos dé el cuero. Bueno, hay que luchar más que antes, darle más horas al trabajo y más esfuerzo para poder mantener el equipo, que gracias a Dios estoy orgulloso del equipo que tengo trabajando. Me costó años formarlo, pero bueno, lo tengo y vamos para adelante. Yo creo que por eso el taller es muy productivo y estamos aguantando. Hay que estar muy al filo de todo, de los gastos. El agravante que teníamos, que las terminales de pintura dejaron de proveer a las pinturerías. Las pinturerías nos bajaba la mercadería, pero sin precio. Después que vino la devaluación, todo ese aumento de precio lo absorbimos nosotros, los talleristas. Y con la desventaja que es el día de hoy, que nos cuesta un montón que nos reconozcan a nosotros los aumentos. Estamos con ese retraso, que es muy importante, que bueno, estamos luchando en contra de eso. ¿Cómo está Cóndor hoy en lo que tiene que ver con el trabajo privado y con lo que tiene que ver con compañías de seguro? Y más o menos un 70-30. Hay un 70 que va por compañía, que hay compañías que sí están con nosotros y sí nos apoyan. Con esas seguimos trabajando y hay muchas que no. Es imposible cerrar. Hay que trabajar más, hay que cuidar más los insumos, hay que ser muy productivo. Desgraciadamente, año a año, estamos postergando nuestras ganancias y trabajando más al límite de empatar más que de ganar. El grave problema es que la gente que está alquilando, al bajar tanto nuestra ganancia, no le dan los costos y cierran. Han cerrado talleres, no solo chicos, sino que medianos, que eso es mi preocupación. Y bueno, no queremos más que se nos vaya gente del sector, porque te digo, es tristísimo ver que alguien que puso tanto esfuerzo y tanta plata, porque acá vos sabés que los capitales es del ahorro de la vida del que estuvo trabajando para poner el taller, tenga que cerrar. Tenemos que batallar por eso. Por eso es que yo invito a toda la gente del sector que venga a Expo Mecánica el jueves 14 a las 14 horas. Vamos a dar una charla sobre esto. Va a haber dos referentes de nuestro rubro, dos personas que tienen talleres de hace años, comentando un poco y dando pautas donde tenemos que apuntar para darnos cuenta que estamos por el camino correcto o que nos vamos a fundir. Entonces, bueno, eso es que yo invito a toda la gente de nuestro sector, a todos nuestros colegas que vengan, que se pierdan una tarde de trabajo, pero esto le va a abrir la cabeza.
estamos dando cursos de liderazgo, cursos de administración de talleres. Eso es gratuito, o sea, que se acerquen a UDMA, que lo tienen, no solo la gente de Capital, sino de provincia que lo quiera hacer. O sea, sumamos este año también otro curso de chapa y pintura, junto con el de sacabollo que estamos implementando, que lo lanzaremos a mitad de año. O sea, en la actividad estamos tratando de brindar nuestro apoyo, que es ni más ni menos de lo que aprendimos durante tantos años que yo tengo taller, para que sume y para que nuestro sector nivele para arriba, que es lo importante. Gracias, Leo, como siempre. No, gracias a vos, Mariano, por visitarnos. Los mejores talleres eligen una marca premium, Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. PPG, líder mundial en pinturas y revestimientos. PPG, productividad y rentabilidad para el taller. PPG, Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit, calidad y responsabilidad con el medio ambiente. Glasurit. Sherwin Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin Williams, en las principales pinturerías del país. Si bien los talleres durante el verano siguen trabajando, es como que la temporada fuerte arranca en marzo. Y estamos visitando talleres de carrocería y pintura, y en este caso de sacabollo, que es el primero que vamos a visitar en esta temporada, porque tiene que ver cómo está el mercado y que nos cuente cómo la vienen llevando, más aún teniendo en cuenta las grandes tormentas que se dieron en los últimos días, donde realmente vos debes tener mucho trabajo con el granizo. Gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Buen día. No, buenos días, Mariano, ¿cómo andás? Un gusto de venir a visitarnos en nuestro taller. Sí, estamos trabajando a full, gracias a Dios, bien. Y bueno, estamos trabajando con granizo que están viniendo de las provincias, que tenemos mucha gente que se han ido de vacación y clientes que viven allá, que bueno, se han mudado y bueno, están viniendo para acá, ¿no? Que están viniendo de Córdoba, Corrientes, de Rafaela, de acá de Mercedes también, lugares de afuera. Pero bueno, sí, gracias a Dios con mucho trabajo. Son gente que se dedica, que son exclusivos y bueno, cuando ellos hacen una reparación y se van conforme del taller, es muy difícil de que te cambien, ¿no? Lo vengo llevando bien, con mi hermano acá trabajando los dos. A veces se nos complica, que bueno, traigo unos colegas de afuera, amigos, dos técnicos amigos que son muy buenos. También ellos vienen a darnos una mano, ¿no? Para liberarnos un poco. Pero sí, bueno, venimos con mucho trabajo, gracias a Dios. ¿Cobra un paño de sacabollos? ¿Es similar al de chapa y pintura o tiene una diferencia con respecto a las compañías de seguro y demás? Lo que es chapa y pintura hay una diferencia. El paño de pintura de sacabollo, hoy una compañía de seguro te paga un 50-60% de lo que es el valor de una chapa y pintura, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, nuestro taller está dejando de trabajar con algunas compañías porque los valores no concuerdan con el tema de la reparación del vehículo, ¿no? Son muy bajos, entonces, bueno, lamentablemente estamos eligiendo algunas compañías. Que el costo que hoy tiene un paño de sacabollos es inferior a lo que le pagan a un taller de carrocería y pintura. Sí, es inferior y bueno, tendría que ser lo mismo, porque uno le está salvando la pintura original, no tiene problema de color, de nada, el auto lo tiene inclusive en el día con la reparación y todo eso. Bueno, así todo están pagando bajo, ¿no? Estamos un 50 y un 50. Tenemos una cartilla grande de compañías de seguro, de las cartillas que tenemos casi reducimos un 50%. Es muy notorio la diferencia de precio que hay, ¿no? Siempre trabajamos con turno para organizarnos y para poder cumplirle a la gente, ¿no? Porque a veces no es cuestión de llenar todo y después
no cumplirle a la gente. Trabajo con turno, más o menos estamos a un mes, 20 días, una cosa así, estamos dando turno. La gente nos espera, todos nos entienden, pero bueno, saben que le cumplimos cuando le prometemos algo. Hoy estamos trabajando mucho con talleres, vienen muchos talleres acá también, para tratar de salvarle la pintura y para tratar de achicar esos costos o la diferencia que hay con las compañías de seguro, ¿no? Ahora se está notando más, para que le quede un poquito más de margen para las reparaciones que hacen. Primero todos los coches que ellos toman, ven todo lo que pueden salvar, primero lo traen acá y después lo demás de chapa y pintura lo reparan ellos en sus talleres. Gracias por habernos dado la participación de tu taller. No, gracias a ustedes, Mariano. Bueno, te agradezco por venir, por hacernos una nota y visitarnos en el taller como hace siempre. Es un placer tenerlo acá en este taller. Presenta Pinturería Pálamos. Todo para el taller de carrocería y pintura. Pálamos. Rapifix, cintas autoadhesivas de papel y polipropileno. Rapifix, línea de abrasivos y cobertores plásticos. Rapifix, 50 años de industria nacional. Los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Colat, Sagus, Troton, Rupes. En la Argentina, Flimpex. Pinturerías Pisano, sumate a la comunidad. Somos profesionales con tu taller en línea. Pisano Automotor. Un diseñador gráfico proveía sus diseños a una fábrica y un día terminaste siendo vos el industrial y estás fabricando vos desde hace ya unos cuantos años. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por la visita. Y sí, empecé diseñando a una persona y
me gustó lo que hacía y me gusta lo que hago, y un día dije, bueno, esto lo fabrico. Y vivo de esto. Empecé haciendo los diseños, me empecé a interiorizar de las, porque tenía que hacer los manuales. Uh-huh. Y digo, ¿cómo voy a hacer un manual si no sé ni cómo se usa? Entonces empecé a interiorizarme de qué prestación daba, que salió el auge de internet hace 20 años, uh-huh. y vi la posibilidad de vender, empecé a vender y me fue bien, me fue muy bien. El mercado directo tuyo son los talleres, no tenés distribuidores. Tengo algunos distribuidores, pero en realidad nosotros vivimos del usuario. A mí me gusta tratar con el usuario, el que me compra, el que lo enchufa, el que tiene un problema. Tengo el WhatsApp las 24 horas y cualquier duda que tiene me pregunta, yo siempre contesto. Me dedico a esto, exclusivamente, se acabó yo. Mis máquinas primero son de última generación en el sentido, son compactas, muestran una buena interactividad, o sea, se entienden perfectamente. Esto es muy importante, comunicar. Comunicar sí. es todo, es la conexión. Si vos comunicás con la máquina, conectás con el servicio y con la prestación. Entonces, la prestación y la comunicación, para mí, mis equipos son superiores a muchos. O sea, yo vendí un equipo a Chile y el chileno me llamó y me dijo, los cables están un poco cortos. Mejoramos ese punto, el punto de los cables, que tienen 2 metros, que eso es fundamental para trabajar arriba de un techo. Yo le pongo lo mejor al equipo, claro. Compramos cobre IMSA, la chapa de laminación es chapa nominal, si no es nacional es importada, porque tienen elementos como corresponden. El equipo te da una capacidad, pero si vos le agregás un agregado, un puente, una punta, no sé, suelda punta llave o una pinza especial para sacar bollo, entonces bueno, opcionales le digo yo, porque a uno le dicen extra accesorio, ¿no? En realidad son opcionales, porque es una opción, no es que está dentro del equipo, no es que yo te vendo el equipo con ese producto, te vendo el equipo y te doy opcionales de los cuales vos podés elegir. Tenemos 3 equipos, acá en Argentina se conocían 2 nada más. En el exterior se fabrica mucho el monocontrol. Es un equipo que tiene un solo control y la prestación es tan buena como cualquiera de estos 2 equipos. El digital, vos lo prendés, sí, tiene un navegador que es esta perilla, no es como si fuera un mouse, porque navega y tiene un botón. Entonces, cuando vos querés seleccionar algo, apretás y selecciona lo que vos querés seleccionar. Entonces, maneja tiempo y potencia. O sea, vos tiene un tiempo de posición que lo maneja el equipo, no lo manejás vos, y tiene una potencia, ¿no? Que de acuerdo a la operación que vas a hacer, tiene que ser diferente. Este equipo hace exactamente lo mismo, pero es manual. El tiempo está con números y la potencia está con letras para que el usuario no se equivoque. O sea, no podés equivocar. Si vos necesitas penetración, lo que tenés que subir es la potencia, no el tiempo. Entonces el tiempo dejalo. A lo mejor lo podés mover un poco, pero no mucho. Cuando vos le das mucho tiempo, la estrella se quema. Le das tiempo, no suelda y la quemás. Operational costs are growing. Job profitability is jeopardized. Matching modern paint color is more and more difficult and time demanding. Are you looking for a better way of doing business? We developed Axalta Iris, the most advanced, fully automated and integrated digitized color management process in the world. Just scan, find and match. All completely digitally. And now, introducing Axalta Iris Mix. It's the world's fastest fully automated mixing machine, and it's completely hands-free to use. It's so simple to operate that anyone can use it. This removes potential bottlenecks while freeing up painters to do more profitable tasks and boosting body shop capacity. Small, environmentally thoughtful bottles made from 50% recycled plastic deliver precise dosing and accurate color, right to the very last drop. They're regular Axalta bottles. No need for recanning. As less frequently used tints come in smaller bottles, you won't have money tied up in rarely used inventory. The fastest mixing solution on the market saves time, increases throughput, all without the need for a big capital outlay. Fast, efficient, precise, sustainable. Axalta Iris Mix puts you at the forefront of refinishing, from scanning, to finding, to matching, and now mixing. From the refinish industry's most innovative company, Axalta.
Axalta Iris. Automate color like never before. Aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera recorrimos 30 minutos con toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Nos reencontramos en 7 días a través del Garage TV y durante las 24 horas en nuestras redes Body and Paint Shop, YouTube, Facebook e Instagram. Gracias, chao y hasta entonces.